Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta oportunidad les tenemos un challenge para los que han estado pidiendo más challenge. Bueno, les tenemos este challenge que es el concepto de una tienda de zapatillas de Nike. No nos está auspiciando, pero bueno, vean la animación que está genial. Agrega el zapato, el shoes ahí al carrito y aparece todo. Todo eso vamos a hacer. Miren de nuevo el inicio. Es un scroll. Desaparecen abajo, hay un shake ahí en los componentes y al final agrega la zapatilla al carrito, ¿no? Vamos a hacer este challenge, pero lo vamos a partir en dos, debido a que tiene muchas cosas y para que el video no sea tan largo, vamos a partirlo en dos. Así que en este video, la parte 1, voy a mostrarles cómo construir toda esta interfaz. Vamos a tener que mapear las clases, los objetos de la zapatilla, ya tengo las imágenes. Y vamos a trabajar en las animaciones. Por ejemplo, cuando voy a la siguiente página, hay una animación, ven abajo, la de la barra. Aparte que es translúcida, desaparece mientras entra a la otra página, ¿no? Y hay como que se traslada la zapatilla y el fondo hacia la otra página, ¿no? Así que eso también es parte de la animación. Vamos a hacer eso en esta primera pantalla. Puede ser que lleguemos a los botones de abajo de la pantalla de destino, que también aparecen, ¿no? Vamos a ver si alcanza el tiempo, si no, simplemente hasta. Solo hasta mostrar esta página, nada más, ¿no? Entonces vamos a seguir con el challenge. Vamos a iniciar el challenge porque no tenemos nada. Esta es la pantalla que tenemos, pantalla negra. Así que empiezo. Scaffold, body. Y voy a poner. Esto vendría a ser un column. Voy a hacer un column aquí. Column, children. Y el body, ¿qué es? Es un color blanco. White. Y arriba tengo el logo de Nike. Tengo la imagen aquí, que tengo una carpeta de Nike Shoes Store. Nike logo le puse. Y las zapatillas también. Tengo tres imágenes por zapatilla, que es la misma, pero está rotada nada más, ¿no? Como para tener imágenes para mostrar en el detalle, ¿no? Así que después vamos a crear la clase para manejar esto. Empezamos con el logo. Voy a crear un Image Asset. Image Asset. Assets, le puse Nike Shoes. Dentro de esa carpeta está App. No, perdón, Nike Shoes Store nada más arriba. Y Nike Logo, me parece. Nike Logo PNG. Entonces ya tenemos la imagen ahí. Vamos a ver. Y está, apareció el fondo y la imagen. Vamos a ponerle un tamaño más pequeño, que sea de un 40. Sí, creo que está bien. Ahora simplemente vamos a centrar todo. Vamos a decirle que sea stretch. Y ya está. Ahora empezamos con un padding por aquí. Un padding. A ver, vamos a ver. Un padding. Sí, un padding está bien. Un padding de 20. Ya está. Y si notamos aquí la barra de abajo, tendría que usar un stack porque es translúcido. Miren. Si yo le pongo como un navigation button bar abajo, ocuparía todo este espacio y el scroll no llegaría hasta ahí, pero si lo pongo en un stack, como que el elemento pasaría por debajo, ¿no? Así que voy a usar eso ahora. Esto es el contenido de aquí, entonces puedo usar un stack encima. Vamos a ver, un stack encima de todo esto. Stack is un cut, ya está. Y en la parte de abajo usaría un positioned para mostrar la barra de abajo. Y aquí está, lo oculté. Voy a achicarlo un poco para seguir avanzando. Tendría que. Es una barra. Voy a hacer un row. Row. Ah, pero encima le puedo poner un container, ¿no? Un contenedor para manejar los colores ahí. Container. Le voy a poner que sea de un color blanco, pero con opacidad, ¿no? With opacity 0.7. Vamos a ver. ¿Y qué más? ¿Qué más? Le voy a decir que esté abajo 0, a la derecha, izquierda y abajo 0. Y el tamaño de eso va a ser. Le voy a poner que tenga el tamaño que tiene la barra de arriba, que es cat toolbar height. Es una variable definida dentro de material, una constante. Vamos a ver. No vamos a notarlo por el color, quizás, ¿no? A ver si le pongo un color rojo aquí. Colors. Ya está. Ahí está la barra, ¿no? Entonces ya se aprecia la barra. Simplemente voy a empezar a agregarle los iconos, los elementos que vendrían a ser.
A ver, este es un home. Le voy a poner expanded. A child icon. Icons home. ¿Qué más tenemos? Tenemos un icon search. Y tenemos un favorite. Así, sin borde, sin relleno, perdón. Esto es un... No tenemos creo que este icono, pero puedo usar el de shopping cart. Hay un shopping cart aquí. Shopping cart. Aquí. Y vamos a ver qué aparece. Ya está, ¿no? Aparecieron los elementos. El problema aquí es el icono que tiene relleno, ¿no? Pero es que no tengo otro icono a la mano aquí dentro de Material. O no estoy muy seguro. Cart. Para poder agregar el carrito sin fondo, ¿no? Así que creo que no hay problema por eso. Son detalles mínimos. Así que vamos a usar simplemente este shopping cart. Y nada más, le voy a quitar el color de rojo y voy a usar el blanco. Quiero ver si aquí, bueno, no se nota la separación, ¿no? Entre la barra y los elementos, ¿no? Simplemente al momento de hacer scroll es donde se va a notar, ¿no? Entonces ya tengo aquí, me falta el avatar, ¿no? Aquí hay como un avatar. Voy a ponerle un circle avatar y voy a usar mi logo. Creo que tenía un logo por ahí. Background image, asset image. Y aquí iría assets. Vamos a ver cómo está. Logo, ¿no? Hay un logo PNG. Logo PNG. Y vamos a ver, ya está, pero parece muy grande. Vamos a disminuir el tamaño. Esto debería ser el radius. Si le pongo 10. No. El problema es que está expandiéndose todo, ¿no? A ver, es un 10 de radius. Y le voy a poner aquí un center. Un poquito más. 15. No, creo que un 13 está bien. Para más o menos mantener la similitud con esto. Sí, creo que está bien. Entonces ya tenemos la barra de abajo, simplemente ahora tenemos que agregar los elementos, ¿no? Ya tenemos el símbolo Nike y solo los elementos. Para eso vamos a crear una clase especial para manejar los datos. Voy a ponerle Nike Shoes. Nike Shoe, nada más. Y vamos a crear los atributos. Nike Shoes. O Shoes vendría a ser, ¿no? En plural, porque son zapatillas. Ya está. Y empezamos con los atributos que vamos a ver, agrandar un poco esto. Tendríamos primero el título o el nombre del producto, que aquí tiene Air Max 90 Z Black, que es el modelo, creo. Entonces model le voy a poner. Tenemos el precio anterior, que es un old price, voy a ponerle. Current price, que es el precio actual. Tenemos las imágenes, en este caso sería un array de string, ¿no? Que sea image. Y atrás tiene el modelo, ¿no? O sea, si este es Air Max 90, tiene atrás 90, ¿no? Tengo que pintar eso también, así que veo que los números de los modelos son enteros, ¿no? Así que puedo usar un entero para eso. ¿Qué le puedo poner? En este le voy a poner name model, no, está bien, number, model number voy a ponerle. Y qué más, nada más creo, suficiente con eso. Sí, creo que con eso ya tengo mi objeto. Ahora voy a crear el constructor y empezar a la parte más aburrida, que es llenar los datos, ¿no? A ver, vamos a ver. Prefiero hacer esto aquí en vivo, o bueno, grabándolo aquí, no tenerlo ya listo para que ustedes vean todo el proceso, ¿no? Así que vamos a crear ahora una clase o una variable que almacene todos estos en memoria, todos los zapatos, ¿no? Que sea shoes, que sea un listado de shoes, que sea un listado de Nike shoes, y va a ser un array. Aquí voy a agregar Nike shoes y voy a agregar el primero, que va a ser modelo va a ser Air Max 90 Z Black. El precio actual es 149. El old price es 299. Y las imágenes son un array de string que lo tengo aquí en asset. Nike Shoes Store.
Y a ver, veamos Nike Shoes Store. Por eso es que quería partir también el video en dos, porque esto es toma un poco de tiempo. Nike Shoes Store. Y sería Shoes 1, 1 PNG. Y así sucesivamente. Entonces ya tengo esta, la primera. Vamos a hacer la segunda imagen. Son tres por cada zapatilla. Dos y tres, ¿no? Ya está. Creo que me falta otro atributo más. Creo que el modelo, ¿no? Model number, ¿no? En este caso es 90, entonces está bien. Ya tengo aquí la primera zapatilla, ahora vamos a agregar la segunda, tercera y cuarta, ¿no? Son cuatro. Voy a agregar rápidamente las imágenes 2, 2, 2 aquí, 3, 3, 3 aquí y aquí 4, 4, 4. Hasta ahí todo bien, simplemente voy a actualizar los nombres. A ver, vamos a ver. Este es Air Max 95, son parecidos, ¿no? Air Max 95, modelo 95. El precio es antes 399 y ahora 299. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, tenemos la tercera que es... perdón, esa era la tercera, pero no importa, no importa el orden. Esta es la segunda, que voy a ponerlo como tercera. Aquí, que va a ser la Max 270. Gold, ¿no? Gold. La otra decía rojo. Ah, sí, decía red, ¿no? Me faltó la red. Gold, la roja que tiene 2.99, 3.99, 2.99, 3.99 y el modelo es 95, ¿no? No, esa era la roja, 95. Estoy haciendo la Gold, ¿no? La Gold es 199 y 349, ¿no? Y aquí sería 270. 270, Air Max, 270 Gold, ya, está ahí todo bien. Y a ver, vamos a ver. Voy a tener que cambiar esto. Bueno, simplemente lo muevo aquí. Aquí, esto va a ser la segunda. La roja es la tercera. Entonces estoy equivocándome también con esto. Aquí las imágenes también estaban en orden. Y estoy. Y la última que sí no logro ver el modelo. Así que le voy a poner al azar. Bueno, aquí el modelo es 98, dice. Nada más. Air Max Free voy a ponerle. El precio tampoco lo tengo, voy a usar el mismo precio anterior, 4 la imagen y el modelo va a ser igual que aquí 98, ¿no? Entonces ya tengo mapeado mis modelos. Están dentro de esta variable shoes que la voy a reusar en mi widget aquí. Ahora simplemente dentro de el widget column donde tenía el título, debajo voy a ponerle la lista, ¿no? A ver, vamos a ver, list view Builder, me estoy olvidando del expanded, si no va a explotar todo, que escupe todo el espacio disponible. Expanded, child, list view, ya está. Primero, item count va a ser igual a shoes.length. Vamos a ver, importa bien. Length, ya está. Está trayendo shoes, que es el array que declaré aquí. Item builder, voy a decirle context, index y retorno mi widget, mi elemento, ¿no? Voy a tener que crear un widget aparte para no hacerlo todo junto. Así que vamos aquí abajo. Stainless. Nike Shoes Item. Y voy a empezar a crear el elemento. Que esto voy a hacerlo con un stack. A ver, vamos a ver. Stack. Que sea de tamaño. Size box. Height. ¿Cuánto le ponemos? 160 puede ser. 160. Stack, ah, me faltó algo, ¿no? Me olvidé de el color, ¿no? El atributo color, ya que estaba viéndolo ahí. Voy a necesitar el color aquí. Color. O incluso para no tener dependencias de Flutter en esta clase, voy a ponerle el color en hexa, ¿no? En hexadecimal. Entonces voy a declarar el color aquí y va a ser igual a. Me falta en el constructor. Discolor. Ya empezamos con el primero. A ver, ¿qué color es? Es un plomo, ¿no? F6 nomás. F6, F6, F6. Ok. Ahora, el segundo, ¿qué es? ¿Qué color es? Es un FC, F5, EB. FC, F5, EB. El siguiente es un... ¿qué dice? FE F7ED. FE F7ED. Y el último
¿Qué es un color? Vamos a ver. Oh, me estoy equivocando de nuevo, creo. Creo que me estoy equivocando de nuevo. El rojo es, vamos a ver. FEFF. FEFEFEF. Y el último es un EDF3FE. EDF3FE. Y ya está. En teoría debería estar bien, ¿no? Ya tengo los colores y vamos a pintar el stack. Bueno, el stack está aquí. Le voy a poner que se expanda. Stack fit expand. Vamos a ir visualizando ya los elementos para ver qué estamos mostrando. Así que ya voy a ponerle Nike Shoes Item aquí. Y voy a retornar este widget. Voy a obtener primero el objeto. Shoes igual a shoes. Ah, aquí. Shoes item igual a shoes index. Ya está. Aquí voy a tener que pasarle el elemento. Final shoes. Nike shoes. Nike shoes se llama. Nike shoes. Shoes items. Y creo el constructor. Ya me creo el constructor con las variables con nombre. Solo me va a faltar pasarle el nombre aquí. Ya estoy. Y creo que ya debería verse algo, ¿no? Si es que muestro algo dentro de el stack. A ver, vamos a empezar con el fondo. Container. Es un color. El color del shoes que debería pertenecer. Color. Esto tiene que ir dentro de la clase color. Le voy a poner aquí positioned field para que ocupe todo el espacio. Y vamos a ver. Ahí está. No, no se logra apreciar porque los colores son muy bajitos, ¿no? Miren, son bajitos, pero ahí están los colores. Así que, bueno, vamos a pintar la imagen entonces, ¿no? Ya tengo. Vamos a darle una separación también a esto. A ver. Tiene una pequeña separación en vertical. Así que un padding. Symmetric. Vertical. Le voy a dar un 15. A ver, vamos a ver. Ya está, ya tiene su separación. No sé si lo pueden apreciar ahí en el video, pero yo sí lo estoy viendo. Y la imagen, vamos a ponerle aquí. La imagen va a ir aquí dentro del stack. Positioned punto, no, positioning nada más. Dentro del elemento voy a poner image asset y voy a poner, ¿cómo se llama? ShoesItem punto image y voy a coger la primera imagen, ¿no? Tengo tres imágenes, pero voy a coger la primera. Y está más o menos, está más o menos. Y entonces veo que me ha faltado más espacio. Aunque puedo quitarle el tamaño aquí a la imagen. Yo puedo definir mi imagen de. Vamos a definir aquí el tamaño, item height. Y le voy a poner 180. Uso el item height 180. Y la imagen. Creo que sería el 70%. No, el 50% creo. A ver. Item high por 0.5. Y está. No, creo que no me convence en la imagen. Es mucho menos, ¿no? 0.3. 0.3. Voy a ponerle fit. Box fit. No. Sí, box fit. Cover. No. No. Esto tiene que ser contain. Y qué más, qué más. Necesito que sea más grande el elemento, ¿no? Pero la imagen no entiendo por qué está cogiendo, está expandiéndose todo. Ya. Este tamaño lo voy a poner en el positioned. Height. Que empiece la imagen en la posición de arriba, 20. Izquierda. Aquí a la izquierda va a empezar en la mitad. A ver. No, no en la mitad, no. Que sea un 100. Y vamos a ver. No, ya se ve muy pequeño. Y button que termine donde. Que termine en 10. A ver. Ah, perdón. Cuando ya le pongo la altura, ya no necesito ponerle el tamaño, ¿no? Entonces, aquí ya ahora sí está haciéndole caso. Vamos a hacer un. Ya está. Vamos a ver. Se ve bien ancho. El simulador se está viendo bien ancho a comparación de
del diseño, ¿no? Me parece que tengo que darle mucho más alto al cart. Entonces tiene que ser un 250 más o menos. Ya está quedando mejor. Sí, es que a veces los diseños lo hacen en base a celulares de pantalla más larga, que es el iPhone 11, 11 Pro, y se ve más delgado, ¿no? Así que voy a agrandar un poco más, que sea 280. Y ya está quedando más. Ya, ahora sí. Creo que con eso ya podemos ahí empezar. Ya estamos bien, miren, ahora sí, tengo las zapatillas, el diseño va quedando, miren cómo es traslúcido abajo, ¿no? Si bien ven que abajo hay un corte, es porque le he puesto un padding vertical al column. Sí, al column. Y es que voy a ponerle solo left, top y right, pero no abajo, ¿no? Ahora sí, ven. Ya tengo muy parecido ya al diseño original. Simplemente voy a hacerle un. Voy a cortarlo para que tenga esos bordes. El elemento. A ver, le hago un crop aquí. Clip. R-Rec. Border radius circular 20. A ver. Y. ¿Dónde está cortando? ¿Me está haciendo caso? A ver, vamos a ver. Circular avatar, night item. Y voy a cortar. No, tengo que cortar solo el. Voy a copiar esto. Voy a cortar el fondo, que es este, no este container. Bueno, es que no necesito ni cortarlo, ¿no? Simplemente voy a decorarlo. Box decoration. Y aquí tiene border radius, solo que el color lo voy a bajar ahora. Y ya está, ahora sí se ve cortado. Pero le estoy dando mucho, ¿no? 15, ya está bien. Espero puedan apreciar los colores, pero sí se ve ahí. Solo que son muy bajitos, ¿no? Entonces ahora empiezo con. Vamos a pintar el fondo del modelo, ¿no? Atrás de la zapatilla debería ir. A ver. Aquí debería ir el texto, ¿no? Voy a hacer que sea un fitted box. Y aquí iría un text que tendría el shoes item. Y es el model number punto to string, ¿no? Porque es un entero, tiene que ir dentro del text. Ya está. Ahora tengo que. Bueno, está muy a la izquierda, así que tengo que centrarlo. Aquí le puedo poner un. Voy a ponerle un center nada más. Desapareció porque no tiene un alto. Necesito un center, está bien un center, pero necesito aquí que tenga un sized box. Aquí un sized box. Y height. Ya está. Está centrado, pero me falta darle unos colores. Bueno, está muy grande, creo. A ver, le voy a dar un 6 mejor. Sí. Ahí no tiene que ir para arriba, entonces en este caso. Align, alignment center top center, ya está. Sí, más o menos así. Creo que ahí está bien, ¿eh? Y solo que la imagen de la zapatilla está muy rotada, pero bueno. Y vamos a darle un color más suave aquí. Esto en teoría debería ser de. A ver, vamos a ver. Debería ser como un color opaco. O con transparencia, perdón. Text style. Color black. 12, a ver. Ahí está, ¿no? Tenemos ese efecto ya que está en la parte de atrás, ¿no? Si le pongo white, a ver. No, ya se ve muy blanco, ¿no? Si le pongo un black. Black 12 creo que iba perfecto, ¿no? Como que el color está en la parte de atrás, ¿no? A ver, otra cosa que podría hacer también es usar el color del item. Y le daría una. A ver, vamos a copiar el color del item aquí. Y le puedo dar. Opacidad o no. A ver, ¿qué le puedo dar aquí? Compute. No, creo que si lo pongo más opaco ya no se va a ver nada, ¿no? Así que. Yo creo que podríamos seguir con el color
Este que le puse black with opacity, a ver. No mucho. Creo que ahí está bien, ¿no? A ver si le pongo esto. Ahí está más suave, ¿no? Ya se puede apreciar el modelo ahí atrás, ¿no? Luego seguimos con los iconos que están a la izquierda y derecha. Vamos a ver. Pum, Positioned. Aquí voy a usar. Pues sí, Positioned está bien. Positioned. Vamos a ponerle el icono que está a la izquierda, que es el de Favorite Icon. Favorite, este. Le voy a decir que empiece abajo en 20, izquierda 0. Y ya está. Ya está. Bueno, izquierda 20. Ya estamos. Solo que es un color plomo, ¿no? Colors, colors gray. Ya, ahí está mejor. Y para el otro lado, tengo el carrito. Bueno, es no tengo este icono, así que voy a usar el del carrito. Shopping cart. Great, pero va a estar para la derecha, ¿no? Derecha. Ya está. Ahí que me falta. Y me falta el título, el modelo y los precios, ¿no? Así que vamos a ver rápidamente el modelo que está debajo de la zapatilla. Incluso me falta darle un poco más de tamaño aquí, 290 vas. Y la zapatilla, un poquito menos a la zapatilla, 6.5. Ahí está. Ahora sí, ya tengo el título ahora. Sí, voy a pintarle el título que va a estar. Voy a usar una columna, ¿eh? Un column, un positioned. Nuevamente un positioned. Que tenga un column. Y voy a empezar a pintar el texto de arriba. No lo aprecio bien, ahí está. Es un text que tiene nombre el modelo, ChooseItem.model. Y que tiene como estilo TextStyle. ¿Qué color es? Un color plomo. Colors Gray. Y el tamaño. No, está bien, hasta ahí nomás. Luego, debajo del texto tenemos otro más. Con Size Bold voy a darle una separación pequeña de 10, está bien. 10. Coma. Y voy a pintar ahora el precio anterior, ¿no? El precio es old price. Y va a ser tu string. Incluso esto va a ser primero tu int, tu string. Tu string aquí. Y este es de color rojo. Y esta parte tiene una marca, ¿no? Un decoration. Tiene. ¿Qué tiene el decoration? Text decoration. Y tiene la línea atravesada, ¿no? Así que vamos a ver ahora cómo se ve esto. Main axis size mínimo. Positioned. Left que sea 0. Right 0. Bottom. Que sea 25. Y nada más, creo que con eso es suficiente. Voy a ponerle que se expanda todo. Y ya estamos. Ajá, está bien. Aquí le puedo poner center mejor. Center. Ya está. Tengo el modelo, el precio. Ah, me falta el dólar, ¿no? El precio aquí. Aquí sería una interpolación de cadenas. Y vamos a darle el dólar aquí. Que es con una barra vertical. Una barra diagonal, ¿no? Ya tengo el dólar aquí. Precio anterior. Y el precio actual me falta nada más. ¿Tiene separación? Sí, tiene una separación. Pero es menor a la anterior. Así que 5 voy a darle. Current price. Aquí ya no tiene la línea marcada. Y el color es negro. Y me parece que aquí ya sí es una negrita, ¿no? Bold. Y el font size incrementa un poco. Así que vamos a darle un 20. Ahí estamos, ¿no? 18 mejor. Ya está quedando. Bueno, está quedando bien similar al diseño original. ¿Ven? Ya quedó. Es traslúcido. Vamos a ver. Repasamos. Ahí lo tenemos bien similar.
Simplemente que el aspect ratio nada más por el celular, que aquí es más ancho, estoy en un iPhone 8 simulador, aquí se ve más delgado, pero prácticamente el diseño es el mismo, ¿no? Vamos a darle un toque aquí de al modelo, al número del modelo, vamos a darle un poco más ancho, bold, ahí está. Ahora sí, se aprecia mucho mejor. Y bueno, hemos clonado el diseño, algo que no me gusta hacer, pero lo hemos hecho para poder avanzar con todo el challenge, ¿no? Entonces ya hemos casi acabado el primer video. Simplemente vamos a hacer la animación de abajo y abrir la página de detalle. Miren cuando desaparece el elemento, ¿no? Así que, ¿cómo lo hacemos eso? Bueno, ya que tenemos, podemos usar Animation Controller también. Y bueno, y hacer un translate, meter dentro del Animated Listener, Animated Builder a la barra de abajo y hacer un translate y empujarlo. Pero siento que si ya tenemos el Positioned, podemos usar Animated Positioned, que ya trae toda la animación implícita, y simplemente jugar con valores, ¿no? Miren, vamos a hacerlo rápidamente. Voy a crear primero la página de detalle aquí. Voy a ponerle Nike Shoes Details. Aquí, y voy a empezar a crear mi página. Material. Nike Shoes Details. Y voy a ponerle un scaffold nada más y un app bar para poder retroceder, ¿no? Ya está. Y ahora voy a invocar esa página, ¿no? ¿Cómo la invoco? Vamos a entrar aquí. Cuando presione cualquier elemento, ¿no? Cuando seleccione cualquier zapatilla. Así que vamos a tener que pasarle un callback ahora al elemento, al item. Ojo que esto también podemos moverlo en otro archivo, ¿no? Simplemente lo estoy haciendo aquí porque es una demo rápida. Final void callback on tap. Voy a ponerle este nombre, on tap. Y voy a ponerle un inkwell. ¿A dónde le pondría? Aquí. Es cuando toque todo, así que voy a ponerle a todo. Inkwell. Y simplemente voy a llamar al onTap, ¿no? Y aquí también voy a definir qué va a hacer cuando presione onTap. En teoría debo pasarle el elemento a. Voy a crear un método que diga onShoes preset. Y voy a pasarle el elemento del ShoesItem, ¿no? Esto lo va a controlar aquí. Voy a crear un método. Void shot present shoes Nike shoes. Aquí es donde debo pasarle el shoes a la otra página, ¿no? Vamos a hacer un navigator.off.push. Necesito un. Ni siquiera voy a usar stateful para hacer la animación. Vamos a hacerlo con value notifier para no usar setState ya. Así que voy a pasarle el context aquí. Necesito sí o sí el context para invocar al navigator. Context aquí, ya estoy. Y voy a usar material page root solo para probar nada más. Creo el builder, el context y la página es Nike shoes details, ¿no? Y aquí debería pasarle el objeto, pero aún no. Y entonces nada más, ¿no? Vamos a probar y. Y está, ¿no? Ahora necesito animar esto, que desaparezca esta barra cuando voy hacia allá, ¿no? ¿Cómo lo hago? Primero, para que se vea algo más bonito, voy a cambiarle la transición de esta transición que viene por defecto en Material. Voy a ponerle mi propia transición. Vamos a usar el Page Root Builder. Ya lo vieron eso en el otro challenge. Y este Page Root Builder que me trae, me trae el context. Me trae la animación 1 y animación 2, que solo voy a usar la animación 1, ¿no? Return, voy a usar un Fade Transition para animar la transición. Mi página. Y en Animation, o perdón, en Opacity, que es, voy a usar la animación. Y nada más. Estoy cerrando mal, creo. Fade Transition. Acá me falta una llave. Y ya estamos. Voy a ponerle comas para separarlo bien. Y ya estamos, ¿no? A ver. Ahora ven que hay una transición ahí, ¿no? Más elegante, más bonito se ve. Ya no se ve eso, el slide, ¿no? Cuando voy a hacer la página, ¿no? Y es porque esto no tiene slide tampoco, ¿no? O sea, simplemente aparece la otra página de repente, ¿no? Cuando selecciono un. ¿Ven? Ahora sí, ¿cómo ocultamos esto? Ya no vamos a usar. Estamos en un state, no tenemos set state para refrescar y el animated position necesita un refresco, ¿no? Pero también tenemos el widget animated position. Con el value notifier que me permiten hacer esa clase de refresco. Así que vamos a
a encontrar primero la barra de navegación. Aquí está, es esta la barra de navegación. Y es esta barra la que quiero mover, ¿no? ¿Qué hago? Simplemente uso Animated Positioned. Para que vean cómo funciona el Animated Positioned, por ejemplo, aquí le voy a poner... El tamaño es Cat Toolbar Height, ¿no? Es una variable definida que mide... ¿Cuánto? 56, ¿no? Píxeles. Así que si yo le pongo a Button que empiece de menos la mitad, miren qué va a pasar. Voy a poner una duración primero, Duration. Que esa transición dure 600 milisegundos. Ya. Ahora voy a grabar y con 3. ¿Ven cómo se anima? 4. Le pongo 0 ahora. Entonces ya tenemos ahí la animación. Simplemente hay que hacer ese cambio. Pero ¿cómo sin set state? Con value notifier, ¿no? Ahora voy a crear un value notifier acá arriba. Y le voy a decir value notifier. Que tenga un valor boolean nada más. Que sea notifier.visible nada más. Así le voy a poner. Notifier. Bottom bar visible. Y al inicio está true, ¿no? Porque la barra es visible al inicio. Pero cuando yo haga el push de la otra página, voy a decirle que sea false, ¿no? ¿Ok? Y cuando regrese de esa página, voy a usar un await aquí. Aquí un async, entonces. Voy a volver a ponerla true. Que sea visible, ¿no? Entonces ya controlo, ahí desaparece y vuelve a aparecer, ¿no? Hasta ahí simplemente he definido el notifier, pero no le estoy escuchando, ¿no? Así que necesito escucharla, necesito que este animated position escuche. Vamos a ver, voy a hacer un grab por el value listenable builder, que sea de bool, que tenga que escuche al notifier, ¿ya? Y este que tiene más parámetros, el contexto, el valor y el child, ¿no? En este caso... Podría reusar este child para optimizar un poco más la memoria. Voy a cortar esto y voy a ponerlo fuera. Child aquí. Y como lo recibo dentro de este callback, dentro de esta función, simplemente le pongo el child, ¿no? Aquí ya tengo el valor, si es true o false, ¿no? Entonces, si es true, si es visible, está bien. Quédate en cero. Pero si no... desaparece, o sea, desplázate hacia negativo, ¿no? Y negativo hacia abajo. Y vamos a probar, ¿no? Estoy bien. Este es el video, ¿no? Sí, vamos. Ahí está, ¿vieron? ¿Vieron cómo se mueve? Funcionó, ¿no? Solo que está yendo muy lento, así que vamos a darle 250 milisegundos. Ahí está. Ya tengo el efecto que desaparece la barra de abajo, ¿no? ¿Qué era esto, no? Cuando selecciona uno, ¿ven? Desaparece, ¿no? Porque incluso creo que se ve más rápido todavía, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos la animación, la primera animación. Bueno, el diseño de la primera pantalla. Vamos a ver, está bien parecido, ¿no? Sí. Cuando entro a la siguiente pantalla, ahí debería mover todos los elementos hacia allá. Hacer este diseño, hacer el scroll. Aquí ven que los elementos se mueven así como si fuera un temblor, ¿no? Que también tenemos que hacer eso. Vamos a hacer, antes ya de cerrar este video, los botones de abajo, ¿ya? Ya que ya sabemos cómo ocultar, entonces debe ser igual, ¿no? El mostrar, ¿no? Cuando entro a la otra página, así que... Vamos a ver. Sí, podría empezar a animar aquí... Esos botones voy a ponerlo rápidamente en el detalle, aquí, en el detalle. Voy a asumir que tengo solo los botones en esa pantalla, Column, Children, y puedo hacerlo con Animated Position también. Sí, voy a hacer un stack aquí. Y en la parte de abajo voy a crear un Left 0, Right 0. Bottom 0, ¿sí? Y voy a crear mi row que contenga esos elementos, ¿no? Que son dos botones. Vamos a ver. Sí, dos botones, dos floating action button. A ver. Preset. Aquí. Uno tiene un icono de
Creo que era un corazón. Child. Icons. Sí. Favorite. Border. Y vamos a ver. Hasta ahí todo bien. Ahí está. Y el otro tiene el botón de un carrito, ¿no? Vamos a darle un poco de margin aquí. De padding, perdón. Aquí está. A ver. Un poco más. 15. Ya, creo que ahí está bien. O 20. Ya. Y vamos a poner el otro botón, ¿no? Que sería Floating Action Button, pero voy a separarlos aquí. Y este va a ser de el Shopping Cart, ¿no? Cart. Cart. Shopping. Shopping Cart. Ok. Ya está. Vamos a cambiar los colores nada más. El de Shopping Cart tiene un color negro. Aquí. Color. Background Color. Black. Ya estamos. Y el otro tiene blanco, ¿no? Blanco. Y el icono es negro. Background color white. Y el icono lo voy a poner negro. Hasta ahí todo bien, ¿no? Todo bien. Ya tengo los botones. Simplemente voy a hacer el efecto que cuando aparezca esta pantalla, oculte, ¿no? Me salió error porque los Floating Action Button tienen un hero que usan el mismo valor, ¿no? Así que voy a ponerle hero tag. Fab 1 y Fab 2. Ok, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. ¿Ven cómo funciona la animación? Ya. Ahora nos centramos en la parte del detalle en lo que los botones aparezcan, ¿no? Y yo creo que podemos hacer lo mismo que hicimos hace un momento con el Value Notifier. Solo que al inicio estos deben desaparecer, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos esto. Value Notifier. Son notificadores estos. Este es un notifier que notifica al que está escuchando cuando hay un cambio de valor nada más, ¿no? Notifier. ¿Qué le puse aquí? Vamos a poner el mismo nombre, ¿eh? Notifier Button Bar Visible. Notifier Button. Button Buttons Visible. Así. Notifier Buttons Visible voy a ponerle. Igual a. Por defecto va a empezar en false porque no aparecen al inicio. Y aquí sí necesito un stateless. Porque necesito escuchar. Quiero ver si aquí puedo usar el binding instance at postframe callback. Para decirle que cuando el widget ya se ha mostrado, recién muéstralos, ¿no? Así es, ¿no? Así funcionaba. Sí, aparecen poco a poco, ¿no? Cuando el widget ya ha sido mostrado. A ver, vamos a ver. Y aquí le voy a decir que cuando ya el widget ha sido cargado, esto sea true. Vamos a ver si funciona. Ahora necesito escuchar a este positioned. No es un animated positioned, tengo que cambiarlo. Animated positioned. Vamos a usar la misma velocidad que la misma duración que el otro. Esto. Y vamos a escuchar con el value listenable builder, que es escucha un boolean. El notifier va a ser el value listener va a ser un notifier. Tiene el contexto, el valor y el child. Y en child puedo reusar este row, ¿no? Todo este padding, ¿ya? Child lo pongo aquí para reusarlo dentro de el que está escuchando, el value listenable. Y simplemente acá hacer la validación, ¿no? En teoría debería empezar esto. Si es visible, debería estar en 0. Si no, debería estar en. Vamos a ponerle el mismo valor. Para probar, cat toolbar height abajo, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a ver, entro, ahí está. Tenemos ese efecto, ¿no? ¿Qué tan complicado fue? Para nada complicado, ustedes vieron, ¿no? Un value notifier, un notificador. Ojo que esto también se puede hacer con set state, solo que ya necesito transformar mi widget stateful. Y en lugar de esto, podría declarar solo una variable boolean, ¿no? Donde diga cualquier nombre, le pondría false. Y aquí llamaría set state y igual a true, ¿no? Lo mismo, no es lo mismo porque esto es más óptimo, porque solo estoy refrescando
el widget que está escuchando, ¿no? Solo refresca lo que está dentro de este Listening Able Builder. Ya no, cuando uso set state refresca todo el widget, ¿no? Digo que refresca, no es que vuelva a repintar toditito, ¿no? Flutter es inteligente para optimizar esa lógica, pero de todas maneras no es buena práctica usar set state a cada momento, ¿no? Por eso ya es que poco a poco voy subiendo un poco el nivel. En este caso estoy usando Value Notifier para que ustedes vean que también se puede refrescar con eso. Y no es necesario todavía usar Animation Controller, ¿no? Ustedes están viendo, ¿no? No, tampoco no usemos Animation Controller cuando no se requiera, ¿no? Así que ya hay widgets que nos ayudan a hacer ese tipo de animaciones, ¿no? Entonces aquí tengo el elemento. Aquí voy a agregarle un padding a la lista porque no, como ustedes ven, no se aprecia bien. A ver, a la lista de la primera pantalla tengo la lista y tengo un padding aquí, ¿no? Aquí const add only button 20. Y ya está, ahora sí. Scrollea todo, es transparente. Cuando cambio de página, esta barra se oculta y aparece la otra barra, ¿no? ¿Ven? Me falta todavía la parte del detalle, pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente video, ¿no? Me falta que los objetos se muevan, la zapatilla y el número y el background se muevan, tiemblen los textos de aquí, pintarlo del detalle, eso es más sencillo. Y bueno, hacer este scroll es pues, un page view builder, ¿no? Y los puntos, fácil. Y lo creo que el reto va a estar aquí, ¿no? En esta animación que es un button sheet. Y que cuando agrega el carrito, hace esa animación, lo mete al carrito y aumenta el contador, ¿no? Entonces, nos vemos en el siguiente video para continuar con este challenge, ¿no? Que está bien interesante, ¿no?